calidad de vida mucho mejor que cualquier otro. ¿Quién de ustedes cree que en México hay una persona que tenga la mejor calidad de vida? Quisiera pensar que es uno de los hombres más ricos del mundo. Es mi hijo, Carlos Slim. Es probable. ¿Pudiera ser el presidente de la República? Es probable. El desarrollo es el desarrollo personal. Quien va a la escuela aprende a leer, quien sabe leer se puede mover en varias partes. Si aprende un oficio, tiene un trabajo el que le guste, para que aprende a hacer lo que le gusta. ¿Qué puedes hacer? Bueno, entonces no desliguemos estas palabras. Ahora, yo dije que esto tiene que ver con un desarrollo, y puse ahí unas figuritas de qué significa ese desarrollo. Yo creo que también vale la pena comentar quién. Y cada uno de nosotros ve las cosas de manera diferente. Hay gente que le ha tocado darle la vuelta a la triada. Qué bueno. Se dan cuenta de qué hay. Se da uno cuenta de qué opinan los demás. Eso es bueno también. Uno aprende de los demás y todos aprendemos de todos. No se olviden de eso. Hay que aprender todos de todos. Mire, a veces a los jóvenes nos hace falta tener estas interacciones de conocimiento de gente que en la vida diaria ha aplicado todos sus conocimientos y sobre todo por el increíble currículum que usted tiene. Me es grato poder conocer gente como usted, porque también nosotros los jóvenes necesitamos tener inspiración, necesitamos tener modelos de gente que se ha rajado, como dirían, que le ha entrado y que sobre todo siempre buscan el seguir cultivándose y dar un granito de arena a todos los jóvenes y a toda la comunidad.